Seguro ya escuchaste que suspendieron clases en Mexicali por enjambre sísmico. ¿Pero qué es eso exactamente? Hoy en Coffee Break, ¿por qué ha habido varios temblores en Baja California? ¿Es normal que suceda en febrero? ¿Deberíamos preocuparnos? Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, informó el lunes 12 de febrero que se suspendían las clases en el municipio de Mexicali debido a los sismos ocurridos durante la madrugada de ese día. Se hablaba de un enjambre sísmico. Un enjambre sísmico consiste en movimientos telúricos superficiales. Ocurren a 10 kilómetros de profundidad aproximadamente y la magnitud de dichos sismos está por debajo de los 3 grados en la escala de Richter, de acuerdo con Luis Arreola, del Departamento de Vulcanología del INSIBUME. Tendrían una duración de 11 meses, es decir, durante este tiempo se registrarían múltiples sismos de menor intensidad en una cierta zona. ¿Deberíamos preocuparnos cuando escuchamos sobre un enjambre sísmico? Más bien estar alertas. Lo recomendable es mantener la calma y reportar cualquier emergencia al 911. Recuerda el protocolo en caso de sismos y ten siempre a la mano tu mochila de emergencia. No pierdas de vista que hasta ahora no es posible predecir un sismo con ninguna técnica ni metodología. Hasta aquí Coffee Break por el día de hoy.